Hola, Mai. ¿Por qué elegiste este helado lugar? Por venganza. ¿Recuerdas la última canción que elegiste? ¿Te vas a esconder ahí todo el día? Eso quisieras. Vaya, sí que eres rencoroso. ¿Qué demonios es eso? Es mi victoria. Eso estuvo cerca. ¿Tu madre sabe que usa su abrigo? Fue un regalo. Estuvo cerca. Me quedaré aquí unos segundos. Sí, hazlo. Cielos. Dios. Debe ser una broma. King of Fighters, la película. Disculpe, ¿de casualidad no ha visto a
¿Mi chica? No, pero puedo ayudarle a buscarla si lo desea. Llegas tarde. Lo siento. ¿Y llamarías? Sí, hace 10 minutos. ¿Y? Pasé a la ronda preestelar. Oh, May, estoy tan orgullosa de ti. No hay que ir a la fiesta. No, no, no. Tú dijiste que iríamos. Museo Cultural de Boston. Evento privado. Su tarjeta de invitación, por favor. Disculpe. Disculpe, señor Yagami. Usted no necesita invitación. Creo que perdimos la cámara 7. ¿Sabes dónde estaba asignado antes? Sí, en Afganistán. Correcto, en Afganistán. Millones en equipos de vigilancia se enviaron a Tora Bora. A miles de kilómetros de la civilización, cualquier cosa que quisieras estaba una llamada. Así que si alguien puede decirme cómo es que estamos en el país más avanzado tecnológicamente del mundo y no tenemos una cámara de vigilancia decente... No lo sé. No respondan todos. Mire, ajá, él está llegando. Yori, me alegra tanto que al fin hayas llegado. Lamento llegar tarde. Chizuru, ella es Mai Shiranui. Es un placer conocerte al fin. Entiendo que debo felicitarte, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Recorriste un largo camino este año. No puedo recordar cuando tuvimos una pelea tan impulsiva. Ahora que están aquí, empecemos. A decir verdad, estoy algo nerviosa. ¿Qué ocurre? Bueno, nunca habían exhibido estos artefactos. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Porque si algo llegara a pasar... Takao Iwata insistió. Él tiene el control financiero del torneo. Y no es ningún secreto que le gusta presumir. Solo debía asegurarme que los de seguridad fueran acomodados en el área. ¿Ella sabe de las cámaras? Yo, no lo creo, señor. Gracias. Gracias. Vaya. Mírate. Se ve que eres uno de los Kings of Fighters. Me retiré hace muchos años. No, me invitaron porque soy el último del clan Yagami. Nunca me dijiste por qué te retiraste. Es complicado. Bueno, la verdad eres un hombre complicado. Nunca esperé que fuera algo simple. En otra ocasión. ¿Lo prometes? Lo haré. Oye, esa no es una promesa. Lo haré. Ven. Lamento haberlo hecho esperar, señor Iwata. Por favor, síganme. Ven. Ven conmigo. Tenemos los mejores asientos del lugar. Ahí están los tesoros de los clanes. Ellos hacen que el torneo de King of Fighters sea posible. ¿Necesitas contestar? No. No. Tienes toda mi atención esta noche. Siéntate. Bueno, el secreto de los tesoros debe mantenerse dentro de los clanes. Oh. Pero puedo contarte un poco. Empieza. El Yasakani Magatama fue creado por mis ancestros hace casi 2000 años. En esa época, el collar poseía la energía para abrir la puerta. Es la llave, y el espejo es la puerta. Y fue el clan Yata
el que creó el espejo. Chizuru es la última descendiente de ese clan. ¿Y ya sabes lo que pasa cuando diriges la energía del collar hacia el escudo? Abres un pasaje a otra dimensión. Exacto. Pero aún no entiendo, Iori, ¿por qué tienes un collar y un espejo? No tiene lógica, te lo juro. Ah, señorita lógica, lo olvidé. Iori, estamos usando auriculares. ¿Cómo es eso posible? Querida, yo sé que no parece gran cosa, pero ese es el punto. El padre de Chizuru era un genio y fue capaz de consolidar las ondas energéticas de estos artefactos y condensarlos en los auriculares que usamos hoy en día. Ahora, al presionar un botón, somos capaces de entrar en otra dimensión. Wow. Lo sé, es una locura. Bueno, ¿qué hay del tercero? Es la espada Kusanagi, el más importante de los tesoros. Solo esa espada puede vencer al Orochi. ¿Qué es eso? El Orochi es un espíritu o un demonio que fue expulsado a otra dimensión hace 1800 años. La leyenda dice que le dará poder ilimitado al que lo libere. Pero él deberá poseer los tres tesoros para hacer eso. ¿Qué pasaría si fuera liberado? Esa es una lección para otro día. Cuando estés lista. Ojalá sea ya. Buscaba al señor Moore. ¿Y lo encontraste? Por desgracia, no lo encontré. ¡Vamos, muévase ahora ya! ¡Fuera, fuera! Vamos a ver más de cerca, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién es? Ven. Chizuru. ¿Cómo estás, Rugal? ¡Sorpresa! ¡Todos afuera, afuera! Mírame, mírame. ¿Dónde está Rugal? Está inconsciente, no te preocupes, relájate. Las reliquias. Él las quiere de regreso. Las reliquias están... ¡Pide ayuda! ¡Necesitamos una ambulancia! ¡Llamen a urgencias! Ven conmigo. Recuerda lo que nos espera del otro lado. Nunca. Y de aquí no te irás. Muy bien. Despídete. No seré irónico si te matara con esta espada. ¡Salga con
y las manos atrás. No, no, es el otro tipo, es el otro. Gracias por la lección, Chizuru. No hay salida, está atrapado. Muy bien, hay ventanas. ¡Espera! ¡Hay que actuar! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡No lo dejen escapar! ¡Déjenme entrar antes de que sea ¡retrocede! ¡Rugal! ¡Detente! ¡Al suelo! ¿Qué fue eso? No se llevó la espada. La espada es falsa. ¿Qué? Rugal volverá. Muchos morirán si no encuentran la verdadera. Chizuru, es solo un juego. Cálmate. No. Si alguien se la entrega al Orochi, se convertirá en un duelo a muerte. Encuentras a Isiu Kusanagi. Cuando lo hagas, encontrarás la espada. Sin la verdadera espada Kusanagi, Rugal no podrá liberar al Orochi. Y si lo hiciera, sería imparable. Le diré a Iori. No, no puedes. Es muy peligroso. Iori debe estar lejos. Debes ir sola, Mai. ¿Yo? Chizuru, ¿entiendes? Yo sé quién eres. Iori no puede involucrarse. Debes confiar en mí. Confía. Hospital Westmont Memorial. Disculpe. Hola, entiendo que tiene un paciente aquí llamado Saishu Kusanagi. Me gustaría hablar con él. ¿Quiere hablar con el señor Kusanagi? Correcto. Un segundo. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? El señor Kusanagi no le ha respondido a nadie por casi 10 años. Él come, camina, duerme, pero lo último que haría es hablar. Vive en su propio mundo solitario. Que hablen mucho. Gracias. ¿Señor Kusanagi? ¿Señor Kusanagi? ¿Y ahora qué? ¿Puedo ayudarte? Soy Mai. Shiranui. Vine aquí buscando al señor Kusanagi, pero no sabía de su condición. Soy su hijo, Kyo Kusanagi. ¿Hijo? Yo no lo sabía. Chizuru me envió y ella resultó herida en una pelea y vine en su lugar y robaron dos reliquias. Espera un momento. ¿Quién te envió? Chizuru. Kagura. ¿La conoces? No, no. Lamento que haya sido herida y que tus reliquias hayan sido robadas. No sé de qué estás hablando.
Pero eres el hijo de Kusanagi. Sí. Si no te importa, mi padre debe descansar. Entiendo. Papá, es hora de descansar. La forma más alta de divinidad es como el agua. El agua sabe cómo beneficiar a todas las cosas sin forzarlas. Se queda en lugares aborrecidos por los hombres. Aún así, está muy cerca del Tao. Te ayuda a elegir tu morada y a saber cómo mantener tu terreno. Cultiva tu mente sumergiéndose en las profundidades ocultas. Hay cosas que te pueden ser muy útiles. Hacemos una vasija de un terrón de arcilla. Es el espacio vacío dentro de la vasija lo que la hace útil. Hacemos puertas y ventanas para una habitación. Pero es este espacio vacío lo que la hace habitable. Así que mientras lo tangible tiene sus ventajas, lo intangible lo hace útil. ¡Mai! ¡Oh! ¡Yori! ¡Qué susto me diste! ¿Dónde has estado? Me preocupé por ti. No fue mi intención. ¿Por qué no me dijiste a dónde ibas? Simplemente desapareciste. ¿No hablaste con Chizuru? No, no he hablado con Chizuru. Perdón, creí que lo habías hecho. Ella me envió. Ella me dijo algo sobre una reliquia perdida y... yo tenía que venir aquí y encontrar a un tal Kusanagi y que te estaría ayudando. Ay, estoy tan feliz de verte. Oh. Escúchame. Te estás involucrando en algo demasiado peligroso. No tienes que estar aquí. Ven. Él tiene un hijo. Kyo. Tienes visitas. ¿Ahora qué? Esperaba poder hablar contigo. Yo no sé nada. Lo sé, pero es importante. ¿Quién es tu amigo? Yori Yagami. Como le dije a ella, mi padre necesita descansar. Dejen su número y yo los contacto. ¿Tú? Perdóname. ¿Tú? Perdóname. ¡Te mataré! ¡Lo siento! ¡Por favor, perdóname! ¿Me escuchas? ¡Te mataré! Está bien. Papá. 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 Tranquilo. Kyo, hijo. ¿Papá? No. ¡Código azul! ¡Código azul! ¡Traigan un desfibrilador ahora!
Detuve el torneo como lo pidió. ¿Y enviaste una advertencia a los peleadores? Sí. Excelente. Excepto que hubo una anulación. ¿De qué persona? Rugal. Maldición. Está tratando de tomar el control del torneo. ¿Pero cómo? De hecho, es fascinante. De algún modo, Rugal fue capaz de tomar el control de la alineación de la pelea dentro de la otra dimensión y desafía a todos. No saben que está jugando con sus vidas. Me toca. ¿Recuerdas el mensaje que recibimos? Se supone que nadie debe aceptar un desafío hasta que Chizuru lo autorice. ¿A las dos? Nunca escuché de dos peleadores entrando al mismo tiempo. Va a ser una pelea de dos contra uno. ¿Crees que pueda haber dos reyes? Siempre hay una primera vez. Espera. ¿Qué está pasando? No lo sé, algo anda mal. Baisi Machur. Sabía que ustedes dos tendrían el valor para aceptar mi desafío. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¡Qué lindas! ¡Soy el rey de los peleadores! ¡The King of Fighters! Cuidado, aquí voy, señoritas. Bienvenidas a la versión de Rugal del torneo. En esta arena, yo hago las reglas. No puedes cambiar las reglas. Puedo cambiar las reglas y el escenario. Puedo hacer lo que quiera. ¿Qué tal una demostración, señoritas? Bienvenidos a la arena de Rugal Bernstein. Hoy tenemos algo muy especial. ¡Dos contra uno! Rugal Bernstein contra Vice y Machur. Parece que eso dolió. Vice se prepara y está lista para la batalla. Rugal golpea a Vice fuertemente. Eso dejará una marca. Vice y Machur han recibido una golpiza. No, eso no funcionó. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, a pelear. Eso estuvo bien. ¡Vengan! ¡Ven! ¡Bailemos! ¡Detente! ¡Anda! ¡Tú ganas! No me divierten. Dos chicas y un hombre se supone que debe ser la fantasía de cualquiera. ¿Por qué no tomas la medalla? ¿Crees que es un juego? ¡Podría matarte! ¿Quieres que te mate? ¡No lo hagas! ¡Haré lo que sea! ¿De verdad? ¿Qué harías por mí? Lo que sea. ¡Ah!
¿Qué has hecho? Se queda en depósito. Y tú estás bajo contrato. Ahora tienes un trabajo que hacer. Bienvenida a Empresas Rugal. Ramón, soy Vice. Sí, acabo de salir del torneo. Ya sé, pero está bien. Rugal ha mejorado el juego. Serás el próximo. Deberías hacerlo. Shermie, puedes aceptar el desafío. Aunque yo perdí, fue muy divertido. Créeme, Duolon, es seguro. Terribo García. Gracias por su preocupación, pero debo irme. No tan rápido, necesito respuestas. Scott, dale al señor Bogart la laptop. Sí, Scott. Doctor Wilson, por favor, repórtese a quirófano. ¿La contraseña? No. Scott, hay una celda en Guantánamo con tu nombre escrito. Escríbela. La CIA ya no puede hacer eso. Sí, lo sé. Es un asco. ¿Quieres decirme algo sobre esto? Un segundo, ¿cómo hiciste eso? Soy de la CIA. ¿Tú eres el que me tenía bajo vigilancia? Es clasificado. ¿Y el que falló en detener a Rugal? En realidad, evitamos que robara su espada a Kusanagi. No me den las gracias. Lástima que la espada era falsa. Buen intento. Mira, este tipo es un asesino y anda suelto. Solo quiero saber dónde está. Es complicado. Adivinaré. Está escondido en su pequeño torneo secreto. Si es así, lo sé todo. ¿En serio? ¿Y para qué me necesita? Ignoro dónde está. ¿Dónde está? El torneo se realiza en otra dimensión. No me salgas con esa basura de las dimensiones. De hecho, la teoría de cuerdas apoya la idea de que hay 10 u 11 dimensiones diferentes ocupando el mismo espacio temporal que esta. Te golpeaban mucho cuando eras chico, ¿verdad? No. Señor Bogart, puedo decirle todo lo que quiera saber. Pero pienso que no me creerá. Ya llegué al punto final. ¿Trata? Rugal se esconde en la dimensión del torneo. Está siendo consumido por el Orochi y está tratando de atraer peleadores para asesinarlos. Muy bien. ¿Por qué? Para ser el rey de los peleadores. ¿Otra dimensión? ¿El rey de las hadas? Mira, me entrenaron para creer en lo tangible, no en las historias basura que me cuentan. Hay gente muriendo, ¿y ustedes quieren que les crea sus locas historias? No, pero le creerá a Mai. ¿Quién es Mai? La agente encubierta que asignó para infiltrarse en nuestra organización hace un año. ¿Ah? ¿Es Amai? Está en Seattle. Si no me cree, háblele. Ella le confirmará todo lo que estoy diciendo. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Chizuru me envió por una razón. Sí, para encontrar a Saisyu. Está muerto, es hora de seguir. ¿Qué hay de Kyo? Kyo es un mestizo. No es un verdadero Kusanagi. Yori, ¿qué es el Orochi? ¿En serio qué es? No entenderías.
Es pura maldad. Yori, tienes que confiar en mí. Dime más. Puede darte gran fuerza y poder, pero es adictivo y destructivo. Eventualmente te consume y no puedes sacártelo. ¿Por eso te alejaste? ¿En dónde está? ¿Qué le hiciste a mi padre? Él no hizo nada. Mi padre estuvo insensible por 10 años. Y cuando entraste, despertó y trató de matarte. ¿Por qué? Es por nuestras familias. Él era un Kusanagi. Y tú eres un Yagami. Entonces entiendes. El destino nos hizo enemigos. ¿Qué fue todo eso? Él no puede ayudarnos, Mai. Y tú no quieres. No sé qué es peor. ¡Mai! Déjame hablar con él. Debes saber algo. Debo intentarlo. ¿Tienes espacio para mí? No creo que vayamos al mismo lugar. Si estás buscando respuestas, te diré todo lo que sé. Y luego mueves tus piezas. ¿Te parece? ¿La descompusiste? No la descompuse. ¿Entonces qué le pasa? No enciende, pero ya la reparé. Vaya. Cielos. Kyo nunca ha traído a una mujer más bella que tú. Bueno, vamos a ver qué le hiciste a esta cosa. ¿Cómo que qué le hice? Estaba perfecta cuando me fui. Está bien, veamos. Esto está mal. Listo, enciéndela. Bien. ¿Bien? No, suena terrible. Dale una vuelta de todos modos. Lamento lo de tu padre. ¿Por qué estás aquí? ¿No quieres saber más sobre él? ¿Qué podrías decirme de mi padre que yo desconozca? ¿Sabes qué le pasó? Los torneos lo acabaron. Eso es lo que le pasó. ¿Qué tanto sabes de los torneos? Tú también peleas, ¿cierto? Te hice una pregunta. ¿Vas a contestarme? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, cielos! Lo siento, perdona. Creo que se dislocó. Lo siento, lo siento. Recuéstate. Recuéstate. Respira. No me toques, no me toques. Relájate, relájate. Por favor. Yo sé lo que hago. Mírame.
¿Mejor? Sí. Mueve el brazo. Vaya. Sí. Está mejor. Qué bien. Aún no me has dicho por qué estás aquí. Estoy buscando una espada. ¿Qué espada? Bueno, es tuya. Pero parece que no sabes mucho sobre la historia de tu familia. ¿La famosa historia del clan Kusanagi? Son un montón de leyendas y cuentos de hadas para entretener a los niños. ¿Qué hay con lo que dijo Iori? Que tú y él estaban destinados a ser enemigos. ¿Tu novio no te dijo? No es. Tú ganas. Bueno, según lo que sé de la historia, es que uno de sus ancestros del clan Yagami fue quien primero intentó liberar al Orochi. Él quería ser The King of Fighters e incrementar su poder. En vez de eso, fue consumido por una ira sanguinaria. Así que los clanes se unieron y uno de mis ancestros fue quien lo mató. Y entonces regresaron al Orochi a su mundo. O eso dicen. Está pasando otra vez. Por eso estoy aquí. ¿Realmente crees en esas cosas? Escucha, alguien trata de obtener los planes del Orochi. Y si Rugal tiene éxito, no lo detendremos. ¿Qué piensas? ¿Sabes dónde puedo encontrar a Rugal? ¿Por qué? Porque él fue quien destruyó la mente de mi querido padre. ¿Estás seguro? Absolutamente. Y voy a hacerlo pagar por lo que hizo. ¿Conseguiste lo que querías? Andando. Iori. No fue mi intención. ¿No hablaste con Chizuru? Iori. ¿Qué puedes decirme de Rugal? ¿Y la espada? No lo sé. Vamos. Iori. Oye, amigo. Pensé que tenían fiesta. ¿Por qué no me invitaron? Ya nos íbamos. Espera, espera. ¿Dónde vas? ¿No vas a presentarme a tus amigos? Creo que ellos querrían saber que Rugal está matando gente en el torneo. Hay muchos cadáveres. Todos son miembros del torneo. Y sé que el tal Rugal está involucrado. Espera, ¿Rugal? Ese tipo intentó matar a mi padre. Debemos detenerlo. Necesito su ayuda. Por lo que me ha dicho, lo único que nos queda es encontrar la espada. ¿En serio? ¿Una espada? ¿En serio? Vaya, eso es fantástico. Es la espada de Kusanagi. Eso es solo un mito, ¿entiendes? Se supone que debes de combatir con... Eres una desgracia para la familia Kusanagi. ¿Disculpa? Todo es un juego para ti. ¿Quién rayos crees que eres? No sabes nada de mí. ¿Qué significa esto? ¿Ah? ¿Me prometiste respuestas y tengo que lidiar con este sujeto? Mira... Hagámoslo simple. Solo dime dónde encontrar a Rugal. No es tan simple. Él está en otra dimensión. Ah, ¿y otra vez las dimensiones? ¿Dimensiones? Solo hay una dimensión. Dimensión, dimensiones. Nadie viaja de otra dimensión. Y pelea en un torneo clandestino, no pasa. Gracias. Yo lo hice. Ah, por supuesto que sí. ¿Acaso estás loca?
¿De verdad crees que has viajado a otra dimensión? Eso es todo. Eso es todo. Terry. Estás fuera del caso. Espera un momento, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Te deja fuera del caso? Vaya, esto se pone cada vez más interesante. Dime algo, Mai. ¿Hay alguien en esta habitación a quien no le hayas mentido? Yori. Es muy peligroso, lo sabes. Suéltame, déjame ir. Excelente, agente Shiranui. Eso estuvo muy bien. Yori. Rugal, debo decirte que me encanta lo que hiciste en este lugar. Oh, qué lindo. Miren, chicas, Yori vino a jugar. ¿Decepcionado, Rugal? De hecho, tú aprecias muy bien todo lo que estoy haciendo. Bueno, vine a detenerte. No lo creo. ¿Tú? Por favor, seamos honestos. Tú tienes problemas. Oh. ¿En serio? Vaya, pues yo tengo mis problemas bajo control, pero tú... ¡Suficiente! ¿Te vas a quedar parado ahí o vas a venir a pelear? ¿Quién dijo que yo iba a pelear? Empiecen. ¿Dónde está el viejo Yori que conocí? Esa es la idea. Acéptala. Conoce su poder. Sabes cómo se siente. Hazlo. ¡Hazlo! Juntos podemos ser invencibles. ¡Nadie podrá detenernos! Yori. 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 Tus ojos. ¡Ah!
¡Aléjense de mí! Encuentra la espada. ¡Qué locura! Si encuentran a Rugal, ya saben dónde estoy. May, de verdad. No te sientas mal. No. Tú sí deberías. ¿En serio? Sí. Oye, yo no soy el que metió a dos de los sospechosos en un triángulo amoroso con la amenaza de que una fuerza malévola acabará con el mundo y que potencialmente podría destruir la estructura de nuestro universo. Es decir, no sé, si fuera tú y eso fuera verdad, me sentiría algo culpable. Ay, debí decírselo antes. Ahora nunca me perdonará. Sí, lo hará. Gracias. ¿De cuál de los dos estamos hablando? Eres un idiota. Estabas haciendo lo que se supone que debes hacer, tu trabajo. Vaya trabajo. Hacer que la gente me odie. No, no te odian por eso. Tal vez te odian porque te ausentaste y no revelaste que estabas envuelta en un torneo clandestino interdimensional. ¿Me confundí? Eso es por lo que yo te odio. Yo te odio. Disculpa, hablando en serio. Debes tomar la delantera en esto. Porque yo, francamente, no soy un buen líder. Sí, escucha. Deberíamos empezar con Kyo. Lo veremos mañana. Lo necesitamos de nuestro lado. Yo hablaré con Yori después. Aquí huele mal. No hay presupuesto. Es una enlatadora de atún abandonada. ¿Una oficina de investigación? Así es, la CIA siempre tiene lo mejor. No tienes idea de lo que significa ser un Kusanagi. ¿Por qué estás tan seguro? Tienes sangre Kusanagi corriendo por tus venas. Y es tu responsabilidad. Tu destino es enfrentar a Lord Chi. Pero no quieres aceptarlo. Tienes miedo. No, es solo que no creo en estas historias. Visítalo. Esto no es pelear. Quiero diversión. Este es el torneo, ¿cierto? Eres nuevo en esto. Esto es lo que se hace aquí, ¿no? ¿Peleamos? Esto no es pelea. Técnicamente recibes una paliza. Vivirás para que vayas con tus amigos. Quiero que les digas que pararé los asesinatos si vienen aquí a pelear. Quiero diversión. Yori, pudiste haberlo matado. No entiendo qué pasa.
¿qué es lo que debo hacer? Esa gente piensa que soy algo que no soy. Eso es. Es mejor ser como el agua, que beneficia 10,000 cosas. Eso es lo que haré. ¿Cómo me encontraste aquí? Creí que buscabas respuestas. ¿Estás bien? Es que no entiendo lo que vi en ese lugar. No había nada de paz. Todo era maldad. No siempre fue así. ¿Qué viste ahí adentro? No lo sé. Un lugar donde era yo. ¿No puedes ser tú misma aquí? ¿Tú sí? Un alma perdida puede reconocer a otra. Creí que solo querías la espada. Busco muchas cosas. ¿Qué buscas de mí? Tu ayuda. ¿Por qué? ¿Porque mi apellido es Kusanagi? No, porque tú eres el último Kusanagi. No soy lo que tú quieres que sea. Mi padre era el último que quedaba. Y Rugal destruyó todo eso. El clan Kusanagi terminó. Tu padre no diría lo mismo. Él te dio el nombre. ¿Qué te hace creer que yo tendré éxito donde otros han fallado? Yo reparo motocicletas. No soy un héroe. Kyo, no sé lo que tú eres. Ni siquiera tú sabes. Es algo que tú deberías descubrir. Pero ahora debemos detener a Rugal. Lo haremos contigo o sin ti. ¿Hiciste qué? Mira, no sé qué hacen estas cosas. Después de ver lo que le hizo al chico Kusanagi, tenía que hacer algo. ¿Usaste la lista de Chizuru para robarlo a los luchadores? Somos de la CIA, digamos que lo confiscamos. ¿Lo confiscamos? Yo te confié eso, ella confiaba en mí. Pues mientras tú coqueteabas con esos muchachos, yo estaba aquí tratando de investigar esto. Así que si hay otra dimensión, como tú dices, tal vez detuve la única manera de entrar, ¿no? No, no lo has hecho. Chizuru, gracias por venir. ¿Qué hace ella aquí? Ella confía en mí. No hay que perder tiempo. Rugal se está volviendo más poderoso y temo que su plan por detenerlo no funcionará. Ah, porque no hay otra dimensión, ¿no? No, es porque Rugal está a punto de fusionar los dos mundos. No entiendo. De hecho, es muy impresionante. Ay, aquí vamos de nuevo. No, estas dimensiones... ¿Dimensiones? He escuchado mil veces esa palabra. Estas dimensiones existen en lo que podríamos describir como un multiverso o un universo paralelo. Verás, Rugal fue capaz de tener acceso a una réplica exacta de nuestro plano existencial. Esto significa que puede usar un portal para llevar a la fuerza a los peleadores al torneo y... Oye, tenemos una cita. Ella está ahí. Esto ocurre en tiempo real, es sorprendente. Tuviste la espada todo este tiempo. Iori, ahora no. Mira, me pediste la única conexión que tenía con mi padre. ¿De verdad esperabas que te la entregara? Estoy aquí. Listo para ir. Kyo,
Siento mucho lo que pasó con tu padre. Pero debes ser cuidadoso para que tu ira no sea lo mejor de ti. Lo sé. Solo cree en ti mismo. Lo haré. Lo siento, Iori. Es muy peligroso. Vas a necesitarme. Pelear con Rugal será demasiado difícil. Mejor ve por el Orochi. No pasará otra vez. Soy lo suficientemente fuerte. Usa tu fuerza para hacer lo correcto. Por favor. Voy a entrar. Tú ni siquiera crees en esto. Bueno, es tiempo de que lo haga. ¿Cómo funciona esto, Scotty? Iori, si no volvemos, destruye todo. Aquí. Soy tu compañero. ¿Creías que te iba a dejar sola? Bienvenidos a mi humilde infierno. Chizuru. ¿Qué tal? Pensé que no lo ibas a lograr. ¿Hiciste esto por querer ser el rey? Yo siempre seré el rey. Entonces, ¿por qué no detienes todo y vuelves al mundo real? Este mundo es todo lo que necesito. Aquí soy inmortal. Esto no es vida. Aquí venimos a desafiarnos y a aprender que podemos ser mejores en el mundo real. Cuando mi mundo se expanda y se fusione con el suyo, este será el mundo real. Soy el rey de todo. Soy invencible. No eres invencible. No mientras tengamos la espada. La Kusanagi. Saishu era mi padre. Kusanagi. Vaya, vaya. Esto es muy hermoso. Ya se acabó, Rugal. Oh, no. No. La diversión apenas comienza. Yo, tú puedes hacerlo. Los separaron. Kyo luchará contra Rugal. Oh, por Dios. ¿Dónde estás? Encuentren las otras piezas del tesoro. ¿Sabes qué es este lugar? Era el nivel favorito de tu padre. Era el nivel favorito de tu padre. Trató de matarte, ¿no es así? No, fue el Orochi. Él lo controlaba, lo hizo hacer eso. Mi padre jamás me hubiera lastimado. ¡Mi padre me amaba! Vamos. Esto es aburrido. Cambiémoslo un poco. No lo sé. Muy violento. Muy antiguo, ¿no? Ah, esto me gusta. ¡Amatear!
¿Terry? Tal vez si viajaste a otra dimensión. Oh, me alegra tenerte a bordo. Esto debe ser de lo que estaba hablando Chizuru. Los mundos se están fusionando. ¡Encuentra la puerta! ¡Ahora en batalla! ¡El número 36! ¡Rugal! ¡Qué linda espada tienes! ¡Debo conseguirme una! Yori, regresaste. Ahora sí empieza el verdadero juego. Ooh.
algo. ¿Por qué las perseguimos? ¡Nos llevarán de regreso! ¡Solo mantén el paso! ¡Ay! ¡Espera! La historia de los clanes ya no importa. No hablo de la historia del clan, sino de su historia con tu padre. La preciosa Chizuru llamó a una reunión especial de los clanes. Yori era un recién llegado, un Yagami y protector junto con tu padre, Saisyu. Sabiendo esto, yo di lo mejor y estaba listo para tomar lo que era mío, pero Saisyu no lo permitiría. Porque yo había hecho lo que nadie se atrevía a hacer. Utilicé los poderes del Orochi. Y si tu padre no estaba dispuesto a darme mi trono, entonces iba a tomarlo. Todo el mundo le temía al Orochi. Le temían a su poder. Todo el mundo, menos Rugal. Los clanes no podían competir conmigo. ¿Y Yori? Bueno, él no soportaba perder. Así que usó el Orochi. Pero pobre tipo. Y en un ataque de ira, destruyó al poderoso Saisyu Kusanagi. ¿Qué fue lo que hiciste? Deja de esconderte, Yori. Ahora eres libre.
me mentiste? ¡No lo controlo! ¡Suéltala! ¡Kyo! Ya no es divertido. ¿Estás bien? Sí, Iori. ¿Tú? Qué conmovedor. Qué bueno es ver al equipo junto otra vez. No tan rápido, Rugal. Chizuru, estuviste ocupada y veo que trajiste juguetes. Me tomó algo de tiempo, pero encontramos las piezas restantes. ¿Crees que sabes todo acerca de los tesoros? No es así. Es tu última oportunidad, Rugal. ¿Última? Tío, levanta tu espada. ¡Yori! ¡Soy demasiado poderoso! ¡Tus preciosos tesoros no funcionan conmigo! ¡No hay nadie aquí que pueda desafiarme! Buscando la maldita salida. No es cierto. Yo lo soluciono. ¡Mai, espérame! Yori, ¡atácame! ¡Detente, Rugal! ¡Sé lo que quieres hacer! ¡Y no funcionará esta vez! No soy tan fuerte como quisiera. Debe serlo. No tenemos opción. ¿Y si no lo soy? Todos moriremos. Excelente opción.
No, Mai. Todo está bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. No hay salida. Demasiado tarde. No, yo puedo hacerlo. ¿Está bien? Solo muéstrame y yo lo hago. Escúchame. No hay vuelta atrás para mí. Y tú lo sabes. Necesito que tomes mi lugar. ¿Quién piensas que soy? No soy tú, ¿entiendes? No puedo, nunca podré hacerlo. No quiero que seas yo, Mai. Necesito que seas tú. Voy a divertirme mucho jugando contigo. ¡Juega con esto! Aún no termino contigo, Kusanagi. Te mataré. Soy más poderoso ahora. No hablo de la historia del clan, sino de su historia con tu padre. ¡Levántate! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, supongo que debería seguir con la tradición y con el torneo. ¿En serio? Vaya, Chizuru estaría muy feliz.
Bueno, técnicamente podríamos comenzar hoy. Me refiero a que lo único que tendría que hacer es reconfigurar los datos. Y si aún tienen los auriculares, podríamos... Oigan, chicos, ¿a dónde van? ¡Esperen! Hijo mío, es tiempo de enfrentar tu destino. Este viaje te ha traído amigos. Confía en ellos. El agua sabe cómo beneficiar a todas las cosas sin forzarlas. Se queda en lugares aborrecidos por todos los hombres. Aún así, se queda muy cerca del Tao. I'm dying.